Mañana efectivamente tenemos dos sesiones. La primera, una sesión especial definida por el cuerpo para elegir el defensor del pueblo titular y adjunto, que quedó pendiente del anterior, donde no se alcanzó el acuerdo necesario para poder designarlo. 22 votos, por lo tanto es necesario un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en la sanción de cada uno. Es decir, nadie tiene hoy particularmente esa cantidad, o por lo menos es lo que quedó demostrado en la última sesión que tuvimos aquí en la legislatura. En este momento hay reunión de ambos bloques, digamos, definiendo precisamente esos acuerdos que son necesarios para concretar definitivamente la sanción de la resolución que garantice. Digamos, en forma transitoria, hay personal a cargo, los secretarios concretamente, en este caso el secretario Alegre, a cargo de las funciones que requieran la participación de la Defensoría del Pueblo. Y posteriormente la sesión ordinaria, tal cual está establecido, también por decisión del cuerpo, de que los primeros y terceros miércoles de cada mes se desarrollan las sesiones ordinarias. Ha quedado pendiente transformar en ley los decretos que tienen que ver con la situación sanitaria nacional y provincial, que se viene llevando adelante desde el inicio de esta situación de pandemia que estamos atravesando. Una sesión que va a tener por lo menos 15 puntos, una sesión relativamente larga, que la tenemos que hacer respetando todos y cada uno de los puntos de los protocolos sanitarios vigentes.